vengo viendo que se tiraron a mi Pokémon. Es posible que parece un cementerio. Lo vuelvo a poner. Pues yo digo que sí. ¿Quién será ese güey? Ay, no. Ah, le iba a decir al Rock ese de círculo de bendición está en la tienda, por si se lo quiere comprar. Oh. Ok. Pero no, no sé por qué mi internet está feo y no me deja entrar a los streams del Rock. Estaba riendo de la desgracia. Ay, no, si sí se pasa. Y luego en otro examen tiene que sacar como 25 de 30 puntos. Ahí se ya vale para Porquis y Trix. ¿Sí se llamaba se gana, círculo de se gana, curación? Verte. ¿Mande? ¿Sí se llamaba la perk círculo de curación? No, no sé de qué hablas, no sé de cuál perk estás hablando. De la perk que activas tú en un tótem cuando lo bendices y todos se pueden curar. Oh. Oh. Creo que a mí me salió gratis porque tengo la muñeca, el sobreviviente que hace eso. Oh. No, yo hasta ahorita bueno, que la vi dije, ay, qué emoción, ya salió. En este tenemos que hacer las tres los tres motores. Ajá. Voy a tratar de hacer de una esquinita de aquí. Estamos aquí los tres trabajando en uno. Yo creo que ya vi cuál es, la neta. Me iré a otro. Voy contigo ahorita. Voy a ir al que está aquí arriba. Va, voy contigo. Ay, no, por ahí viene. Ay. Ah, es el K-Popper. Atíneme un cuchillo, pues. Mira, inicio el motor para mientras. Me lo llevo. Ok, le dije. No. Desgracia. Pinche chino cochino. Mi mamá, ¿a ti te gustan esos chinos? ¿Por qué les dices chinos cochinos? Porque yo quiero y puedo. Oh my god. Ay, no. Hola, baby, ¿cómo estás? Ay, no. Lo peor es de que cuando me piden ayuda en algo, cuando sacan malas calificaciones, yo me siento como que si fuera mi calificación y me deprime. Y, yeah. Eso me hace pensar que voy a regresar a la universidad y voy a tener mi inestabilidad emocional más potente que nunca porque me voy a deprimir si saco malas notas.
O sea, sí sacaba malas notas, pero no tanto. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, bebé. Aquí echándole ganas a la vida. Ay, güey, ¿por qué te vienes para acá? Ay, no. No, con permisito, dijo Monchito, desgraciado. Quédate destruyendo el motor. 330 días, faltan 35 días para que cumpleamos un año juntas. 5 meses, gracias por esos 5 meses, baby. Ay, ya me tiró a la chingada. Muchísimas gracias por tus 5 meses apoyándome, mi baby. Te lo agradezco de todo corazón. ¡Ay, me se botó! Ya la subí a destruir, ¿no? ¡Dárjala! Vente, Dark, vamos a jugar. ¿Me curas? Gracias. Estudiando, lo siento. Estudiale. No te preocupes. Tú échale ganitas. Gracias por tu compartida. Miren, yo acabo este motor porque lo acabo, aunque me muera. ¿Cómo estás, Benito? Estoy en el de arriba. Hay otro aquí conmigo. No. Me lo llevo. Ok. No, 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 güey. Aunque creo que ya viene para acá. Justo lo acabamos. ¡Ay, qué tienes conmigo! Es porque vengo de granjerita, ¿verdad? Lo terminaron, ¿verdad? Sí. Ay, gracias, carnalito. Te lo agradezco mucho. No sé quién eres, pero gracias. Ay, pero ahí viene ese güey otra vez. ¿Alguien lo tiene? No. No, ¿Lo tienes, Verita? no. No sé por qué esa carnalita se me hace conocida. Ay, no, ya viene aquí conmigo. Ya sé que te gusto, pero ya déjame en paz, por favor. No, 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 no. ¿Qué pasó allí? Me fui a esconder al locker donde estabas tú. No pensé que fuera a regresar. Ahí sí me pasé.
Ah, no. Decoración se llama la perra. ¿Para qué me tienes que curar, güey? Yo me puedo curar sola, voy a hacer un... La primera era de pocholate, no cuenta. Así, círculo de curación. Juntos en la misma casa con un Capricornio es como muy raro. El Ro hablando sobre los signos Crack, ¿cómo estás? zodiacales. Bienvenido. Oh my God. El crack más crack. ¿Cómo andas? Walter Muy bien. Mercado. Mi papá siendo Libra solamente es. Sí, desde hace unos días anda con Walter Mercado. Que los Tauros, no sé qué, y que los Capricornios, no sé cuánto. O era su espina, va a decir. Vuelta al mercado. No, 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 dale, dale. No, están todos ahí. Si no lo llevan, va a valer. Está en la tienda La Per, que es el círculo de decoración donde purificas el tótem y todo. Es la que, Virita, esta, es la que, con la que te estuvieron ahí moleste y moleste los macacos que queremos. Mencha, mencha, mencha. No. No, es que vi qué rollo, o sea, no Ya ya. ni me recuerdo cómo se llama esa bota. Sea, no le partido en la tres y recibirás una rata y serás penalizado por abandonar antes de tiempo. Es la de Laura Solita. Ah, ok. Ay, Walter Mercado. ¿Por qué Walter Mercado? ¿Quién es Walter Mercado? ¿Cómo que quién es Walter ¿La chica más Mercado? oro? ¿La chica ¿What? más oro? ¿Vives debajo de una piedra? No, ya, ya. ¿Quién es Walter Mercado?
troleando, ¿verdad? Alguien me está troleando. Ay, vete, mira, te la dije. Pasó una serie que le estabas troleando. ¿Quién es? ¡Ah! ¿Tampoco tú tampoco sabes quién es Walter Mercado? Es el güey de pelo rubio que habla de los del horóscopo. Uno lo escucha para saber el chisme. Ya, pero sí, entonces sí lo conoces, ya sabes quién es Dark. Hola, Damario, ¿cómo estás? El Royal Dark. Dark tampoco sabe quién es Walter de no. Walter Mercado. Conozco a Andrés Mercado. Andrés Mercado sé que es un actor. Ay, no manches. Eso me dio mucha risa. No lo ubico. Ay, no va. Busca una foto de él. Y ahí sí lo vas a ubicar. Estoy segura que más de alguna vez lo has visto, te lo juro. Ahí es la draga, la que se esconde en los lockers. Que hay un truco para eso que aprendí. Cuando cierras un locker, Ajá. uy, ay, pero no es tan buena. No lo ubico. Ay, camarada. Ay, se desconectó. ya sabía que se iba a desconectar porque no sabe usar la. Yo no puedo creer que no sepas quién es Walter. Una disculpita. ¡Te ganó! ¡Yay! ¿Tú sabes quién es Misada Mohamed Lady? Me sale Mojave y eso qué. Ay, mira, me recomendaron muchas personas. Muchas gracias. ¿Quién es ese besado, ¿Quién Mojave? es Sinospe? Sinospe también es de los horóscopos. Yo la conseguí el otro, pues pasó un truco. Y el otro no sé quién es. No. No me leyó, pero sí, ya viste que las premias. Sí, vi, justo vi que iban a ser acá. Vi que iba a visitar, entonces es mete a ir, vamos a estar ahí y nos van a dar un premio. No, pero sí, es meta ir, la neta. La RF hizo lo mejor. ¿Qué hizo la RF? Dice, nada, Pema. ¿Qué? Pemapeti. ¿Pemapetlonquat? Sí, yo conozco a todos. Ay, no es cierto, Lady. No te creo, ¿no? Que tú no le sabes, dijo Lady. No es cierto, Lady. A ver, ¿cuál es la frase que dice Misada Mohamed? A ver. Ese Yo güey, sé que ¿quién tienes los es? horóscopos, la neta, yo también. ¿Qué? Me dijo Chihuahua, Lady. No, yo soy Pemapetlon. Todo Latinoamérica sabe quién es Walter Mercado. Sí. Voy a empezar a visitar. Ay. Es
camper el Ron, ¿no? Vive debajo de una piedrita. Ay, no manches. Nahasa Pema Petilón, ¿y ese es? Si fuera un niño, se lo creyera. es? Y me voy a ir al infierno por reírme ¿Dónde? esto. Me voy a ir al infierno por reírme de un TikTok. Ay, ya lo perdí, no manches, te lo iba a mandar. Ah, no, ya lo encontré. Cada vez que voy a irme a hacer las uñas, mi mamá escoge el color de uñas tal como me las quiero poner. No se vale. Estamos todos juntitos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando hacia el encuentro de, no, de Dios, creo que sea de Jesús de mi Ah, es la que sale en televisiones. agua. Ay, ya. Y quiero jugar con Dark para venderlo. Sí, pero dice que está estudiando. No, perdiendo el tiempo, como perdiendo el tiempo mientras estudias. Ay, no, ya viene ahí. La verdad tengo flojera, pero no quiero inventar el derecho. Ah, yo sí me lo invento, al derecho y al revés. Ay, no. Ahora esa Luca aquí, ¿cómo sabe dónde estoy? Desgraciada, chinga tu mamá. Ya iba a terminar mi motor, loca. Desgraciada, como te odio. Tan cerca. Mi motor, hija de tu nana. Gracias, bro. Es que eres una desgraciada.
decir. Clic, 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 clic. Ay, yo no, no, ni me trato esa. Si no entregas el cassette, dice de que este puede me mentir. Así me dijo el Dark la otra vez. Ay, bestia. Eso no lo había dejado. Ya se me acabó mi clic. Pero estuvo chistoso. Ay, córrele, bro. Ahí sí la perdí. No, yo te quería curar primero, bro. Sí. ¿Te logras zafarse? El otro le hizo el clic clic en la cara. Ah, qué bueno.
Es que me parece una estafa totalmente de que tenga las teles a la par de los motores. Nadie está arreglando motor más que vos. No sé qué es lo que quieren hacer, la verdad. Yo me ofrezco como sacrificio. Va atrás del otro. Se lo va a tirar. A saber dónde está, Verita. Va a ver dónde estás. Ya, ha sido el puente que está ahí. Güey, ¿cómo me apareció de ese lado? Parecía del otro lado, bien feo, me asusté. Añadida a mi lista de killers feos, que no me gustan.
Ay, me está dando hambre. Tenemos que ganar una verita. Chi. Vamos a ver. Va. Vámonos. Dice, es tu culpa, Beri. Va. No, porque no está el dar para echarle la culpa. Ni el ro. La puerca, Beri. Ay, no. No sabes quién es Ghostface. Never mind. No. Ay, me asustaste, Leib. Ghost. Me lo lleva, no sé dónde, pero me lo lleva.
Ahí va un carnalito corriendo por ti. Ay, qué bueno. ¡Fue tu nana! ¿Qué hacías ahí? Me asustó bien, canijo, lady. Estaba en Un una esquinita el desgraciado viéndome cómo seguía reparando el motor. ¡Qué desgraciado! Ay, no, se me asusté. se siente feo, ¿verdad? Que lo estén mirando hacia uno. Sí, cuando me di cuenta, es como el de este de Mortal Assistant, que de la nada te sale el otro güey en una esquinita. Ay, no, estuvo bien chafa. Ah, sí. Ese blanquito todo feo que salía de una esquinita. Así merito. Ay, 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 mami, hermano. Mashi, mashi. Otro. Tengo que ir al mercado con mi mamá. ¿Quieres ir al mercado? Por la verdura para el fin. Ay, ¿cuándo se hace ver? El primero, por eso le decía al Roque que si diera meta hacer un stream preparando los platitos del fin. Para que vean cómo es el fiambre. Pero mi mamá pues casi todo lo que es verdura lo compra 1 o 2 días antes para que esté más fresco. Sí. ¿Y qué se va a regresar el lunes otra vez?
No, ya me encuentro otra vez. Lo malo que lo, la cosa es que ese plato nomás es una vez al año, ¿verdad? Sí. Ay, Verita, el video que me mandaste. Es que me llama mi mamá en la mañana bien asustada. Casi se me muere la Tati. Me dijo, yo, ¿cómo que la Tati? Oh, a la Yerky. Y que dice que le dio un chichito. Y se lo partió a la mitad. Pero como tan tragona que es, vino y se metió en la mitad del chuchito entero. Entonces estaba ahogando y no podía sacarlo y no sabía qué hacer mi mamá. Entonces dice que lo sacó la perrita y al momento que lo sacó se lo vuelve a meter. Ay, Dios mío. Y ahí va otra vez a ahogarse y otra vez mi mamá con el susto. Ay, no tan tonta. Ay, ella con tal de no perder su chuchito, ¿qué le importaba volverse a atragantar y morir? Aparentemente vale Sí. la pena. Sí.
Ay, no. Y yo acababa de salir al trabajo. Y ay, Dios mío, dije, ¿por qué tengo llamadas perdidas de mi mamá si me acaba de despedir de ella? Que si cuando me fue contando, ya por fin acabé los cuernitos. ¿Sí te pegaron? ¿Con qué los pegaste, Sharky? Ay, no. Y ahorita le estaba contando a mi hermano. Ay, no. Ay, de verdad que a mí por fin se me fue la tos. Qué bueno. Sí, se va a disfrazar de un ángel caído. Ya ni me voy a disfrazar, ni voy a salir ese día de mi casa. ¿Qué me voy a quedar? ¿Alguien más quiere venir? Ya no. Tuve que ir a comprar barritas de emails y a derretirla. Ya ves, es que el silicón calientito es lo mejor. Para eso no me gusta utilizar silicón frío. No estoy segura de quién sea. Y es el trampero. Sí, es que definitivamente. Fue lo mejor de lo mejor, Sharky. Tengo que quitar de mi tenía tu stream en mi oído, pero lo tengo que quitar porque el latido del corazón no sé si viene de tu computadora o Ah, sí. El cetro creo que también ya lo acabé, solo queda darle las últimas pasadas a ese y a los cuernos. Ay, qué chido. Me está campeando, qué asqueroso. Reparen motores, me está campeando. Qué asco das, bro, para que campees. O sea, sí soy, pero qué asco. Y está llenando de trampitas ahí. ardiendo. Ya se terminó de ahí. Ten cuidado que por ahí dejo dos trampas. No, sálvala, güey. Ya vale. Ya que la saqué, te paso fotitos. Ay, sí, por favor. Yo no quiero disfrazar. Sería disfraz nada más para stream, porque para la calle no. No voy a salir ese día, no tengo nada que hacer. ¡Ay, desgracia! Lo único bueno es que ese día salgo desde el mediodía de mi trabajo. Y no voy el primero, sino hasta el 2. Agradecida con el de arriba por no tener tantos días para trabajar. Ay, ya por fin mañana estamos jueves. ¿Tengo trampas ahorita? No. Según yo, no. Según él, no sé. ¿Me curas? Gracias, bro.
qué pros son, ya arreglaron cuatro motores, pero la colgada he sido yo. Acabo de comenzar uno, por casi por donde te colgó. Ustedes son bien pros. No importa si soy el sacrificio. Ay, perdón, güey, ya sé. Debes estar pensando, ¿para qué me salvaste? Voy para la otra puerta. No sé dónde está la otra puerta. Ah, ya la vi. Está cerca. Ahorita vengo, Lady.
Me asusta, pero me gusta. O la stream, Merito se va a perder del juego porque no sé dónde se fue. Ya Row. regresé. Y a tiempo. Ah, tengo hambre. ¿Te habrá comido o no? No, no hay para cenar. Y no creo que vaya a haber para cenar. Tengo que irme a hacer yo la cena hoy. Porque mi mamá está haciendo cuentas de las farmacias. Entonces me dijo, no, si quieres cenar, hazlo tú. Y pues sí quiero, ¿verdad? Pero que estoy jugando. Y lo peor es que no hay frutita tampoco. Ay, es otra vez esa tipa. Ay, pero ya sé qué puedo comer. Ahí hay cornflakes y hay banano. Cornflakes y banano sí puedo comer. Gracias. Qué fea esa tipa. Pues con dos cerquita. Yo iba a ir por el otro, pero ya no. Así que no. Ah. Ay, lo peor es que aquí anda medio campeando. Se anda campeando. Sí, qué asco. Ay, no me... Me das chancecita después de esta patea, Lady. Voy a ir por unos cofres. Tengo hambre. Sí.
pasó? Se me fue el internet, se me fue el internet. No. No. ¿Te sacó a ti también? No. No, entonces a mí se me fue el internet, no sé qué. Sí. Ah, y justo iba a bajar al otro y se desconectó. Chale, bueno, voy por mis conflictos, ya regreso. Sí.
Ya regresé, Leid. Nah. Tenemos que ganar otra verita. Vamos, Lady. Sí, se puede. Hay otra vez este mapa. ¿Tienes motor, Verita? Apenas llevo un cuarto. Y llevo el mío la mitad. ¿Has visto quién es?
Sí, se pasó cerca de mí, pero no lo alcanzó a ver bien. Estoy como a 20 segundos de acabar un motor. No sé si es el Oni. Ven, te curo, hijo mío. Está corriendo ahí como loquito del centro. Hombre, ya se fue mejor vida ese. Y el otro no se cura. Ya lo curé, pero Pero como que no quiere. Ay, Dios mío. It's really. Yo digo que los reportemos porque no hicieron nada. Me faltan como 15 segundos. Justo me acaba de encontrar. Oh, ya regreso con este. Me siguiendo a mí, no voy. Ahorita voy a tratar de ir por el otro.
Ponte a hacer algo, bro. ¿Se perdió? No. Ahí está. El otro no está haciendo nada. Ya digo que lo reporté. Te voy por ti ahorita. Okay, great. Colgó un poco cerca. Bastante cerca. Si no, es mejor que trates de buscar la escotilla. Te bajo y te curas, ¿eh? No tengo cómo curarme. Ahí está. Ay, no leí. Final lady. ¿Qué está haciendo? No sé, como que está queriendo jugar. Ya que. No, pero está diciendo que me baje. Gracias, señor Kile. Ven, ven, vente. No destruyas el motor, pueblo. Desgracia.
Cura, ve corriéndote ahorita. Ah, traigo adrenalina, me puedo levantar de un sol. No, ya me va a colgar. La verdad solo quiere jugar con nosotros. Qué asco, ese güey solo quiere jugar. Ah. Ya no le voy a dar gusto. Ya digo que lo reportemos. Pues está prolongando el juego. Ya si nos hubiera dejado arreglar el motor y irnos o algo, pero... Ahí yo me voy. Ahí muérete, ahorita. No. Ya que me muero. Thank you.
está la última que juego, Lady. Okay. Tengo que irle a dar comida a mis perritos. Esos dos se estaban saludando, se conocen. ¿Te recuerdas de la chavita del extensible de no sé cuántas horas? Ya lleva 68 por lo menos. Ya le faltan 68 horas. Sparky, ¿qué estás haciendo? Ay, es la cerda. Hablando de killers feos, hacía falta esto. Ya la vi que por allá viene. ¿Tú eres la que acabas de terminar el motor?
Vi que la Sammy lo campeando. Perdón. Tenemos que correr. Ten cuidado. Voy a ir a aquel motor. Viene aquí conmigo. ¿Sigue? Ajá. Buena. Creo que se aburrió. 5 segundos. Okay. Bueno. ¿Te puedes curar, Garita? No, no trae. Era con que se termine de arreglar un motor, no es de... Ese güey me la trajo el menso. Me la llevo, Benito. Okay, le estoy como a 30 segundos. Ya voy a ir, cuando termine aquí voy a ir a abrir esa puerta que está cerca. Yo quedo para donde ustedes, Verita. Cuidado. Ay, se tiró algo. No, no se la tiras nunca. No. Pelota.
Ahí viene Lady. Ya estamos abriendo esto. Okay. Ya. Yeah. ¡Yay! Al menos la última la ganamos. ¡Wii, wii, wii! Bueno, Lady, ya me voy. Le tengo que ir a dar comida a mis perricos. Ahorita, tal vez mañana podamos honrar. Va, yo te aviso, va. Ojalá Va. llueva mañana, si no, así me regreso de trabajar temprano. Está bien, pues. Va, Bye, feliz adiós, noche. Lady, descansa. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Los veo el día de mañana, así que bye.